conocerlo. Desde pequeñito aquí empecé a traer leche en el None. Proseguí vendiendo gangreo en la calle. Vendí bollo, vendí mazorca y ha progresado. Y hoy tengo una microempresa que tengo 3 trabajadores. Soy un tipo con ganas de echar para adelante. Como lo decía mi amigo Bernardo, hombre, la Rada sí necesita una curul, necesita un concejal, por lo cual yo también aspiré, porque veía que al principio pusimos a alguien, pero no iba porque no le tenía el pelado el momento, porque estaba estudiando. Y yo me presenté y le dije a Alvarito, oiga, deme la oportunidad. Y me encontré con Jader una mañana, oye, yo quiero ser concejal también. Jader me dijo, cuente conmigo, y me dio su palabra. Y hoy estoy aquí y no estoy troncando sueños, estoy construyendo el nido, porque quiero ser también concejal de Moñito. Y ya la Rada no tendría uno, tendría dos. Entonces, desde ahí, muchachos, señor Darey, esa vía que dice Bernardo está mala, porque me ha tocado cargar buen cilindro a pie. Pero he llevado el servicio porque hemos sido unos tipos con la empresa responsable. A 10 minutos hemos estado ahí con el domicilio. También queremos, hombre de la ley, que usted se comprometa a arreglar las calles. Aquí se ha hecho, pero tampoco se puede hacer todo para un solo corregimiento, porque hay otros que también tienen problemáticas. Y aquí los concejales somos de todos los corregimientos, de todo el municipio. Sí, porque yo estoy trabajando en todo el municipio. Hoy fui a Río Cedro y a las mujeres, a llevar domicilio hasta allá. Y me alcanzó el tiempo para ir a Villacuita. Muchachos, mi gente de Porvenir, de Notecebe, de Santa Rosa, aquí todos somos una sola Bahía Rada. Aquí no hay dos Bahía Rada ni 3, pertenecemos a Bahía Rada. Y ojalá y la dicha nos dé que podamos tener una o dos curules en Bahía Rada. Muchas gracias.